Conviértete en padrino de miles de niños del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Ellos te necesitan. Llama ahora al 01800-823-8310 o visita www.padrinoteletón.org.mx. Tu vida y la de ellos cambiará para siempre. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. Hemos venido publicando información sobre la petición de la Asociación de Choferes Unidos del Servicio Público para implementar tres rutas de transporte, solicitud que ya les fue negada por el Instituto Estatal del Transporte mediante un oficio, argumentando que no hay posibilidad ni necesidad para abrir más rutas. Lo que queremos son permisos para poder trabajar y nosotros como choferes, pues tener un ingreso, ¿no? Un pequeño ingreso, pero que ya diga, ¿sabes qué? Pues es mío. No tengo que estar dependiendo de un patrón, de alguien que no me va a valorar más adelante. Nos dimos a la tarea de visitar algunas de las colonias que integrarían una de estas rutas y aquí les mostramos lo que encontramos. Y como veo, pues sí está retirado para llegar a la ciudad de Pachuca. Entonces, le pedimos a las autoridades mayores que sí nos brindan ese apoyo. En la colonia Azteca de El Arenal viven adultos mayores, algunos con discapacidad, que tardan hasta una hora en trasladarse caminando a la clínica de salud más cercana y se encuentran con que, como llegaron tarde, está cerrada y tienen que volver hasta dentro de 8 días. Yo, como ando capacitado, hago casi más de una hora hasta donde vamos a tomar camión. Tienen que ir caminando a la clínica y a veces llegan tarde, ya no los atienden porque llegan tarde. Por lo mismo lejos, porque ya no pueden caminar. En este mismo lugar, las madres de familia, algunas de las cuales también estudian, tienen que caminar 40 minutos con sus bolsas del mandado, además de pasar a dejar y a recoger a sus niños de la escuela. Diariamente realizan el recorrido ida y vuelta hasta 3 veces. Con el mandado también, vamos por el mandado a Pachuca y también nos venimos cargando las bolsas. Para el mandado y venimos con nuestras bolsotas desde allá, desde Pachuca y desde donde nos deja el camión hasta allá arriba. O al Durazno, a Tornacuzla o acá a Ventura, pues caminar toda esta carretera. Yo soy ama de casa, pero también estudio, entonces yo entro a la escuela a las 7 de la mañana. Me tengo que ir 5:15 para alcanzar el camión que sale a las 6 de la mañana hasta el puerto. Y pues sí, es caminar de oscuro, noche, pues tenemos que caminar con nuestras bolsas. Las escuelas, sea preescolar, primaria o secundaria, quedan a una distancia de entre 30 y 40 minutos caminando, trayecto que los estudiantes hacen de lunes a viernes con todo y el clima extremo. Cuando llueve, los niños que asisten a clases llegan con zapatos, uniforme y útiles mojados, aunque muchos prefieren de plano no ir a la escuela. ¿Has faltado por causa de que esté así lloviendo? Y sí, de todos modos no voy a la escuela. ¿Sí? ¿Te vas bien tapado? ¿Sí? Que no me mojo. ¿No? ¿Cuando está lloviendo así no vas mejor? No. ¿No? Me voy caminando. ¿Y se te hace pesado? Sí. No, porque me voy a toda esa carretera. ¿Qué debo de ir? Yo no quiero ir. No me gusta, menos cuando llueve. Uy, muy lejos. En otra colonia, la Benito Juárez, sí llegan unidades de transporte, pero su servicio es irregular y las personas esperan en ocasiones hasta una hora. Ya uno ya más o menos sabe, pero luego no pasa. Pues hay muy poco transporte, que tarda mucho en pasar. Habitantes de esta zona comentaron que personal del Instituto del Transporte hace tiempo fueron para efectuar un estudio, mismos que les dijeron que el servicio era necesario y por lo tanto viable. Nos comentaban que las personas de allí invitaron a al personal del instituto a caminar. O sea, les dijeron, pues vamos a caminar para que vean por dónde nos vamos nosotros a dejar a nuestros niños a la escuela. ¿Y cuál fue la respuesta de los del instituto? No, que ellos no podían caminar, no. Nada más iban a tomar algunas fotos y documentar algo, pero no, caminar no quisieron hacerlo, no se habían usado los zapatos. Ante la falta de respuesta del Instituto del Transporte a la necesidad de estas colonias, choferes están organizando con los directivos de los planteles educativos de la zona para que se les proporcione transporte escolar a los niños. Las mamás de la Azteca ya le dijeron al director de la Benito que si le puede dar una constancia donde pidiéndole el apoyo a nosotros, que les demos el servicio, y él sí ya no lo dio.
En Pachuca se han detectado alrededor de 100 unidades entre Urban, taxis y camiones que ofrecen el servicio público con placas privadas y algunas que utilizan un juego de placas en dos rutas distintas, y en Tulancingo, unidades con placas del Estado de México. Los choferes unidos de Hidalgo apuntan que incluso tienen compañeros que para poder trabajar en ciertas rutas le entregaron dinero a Alain Suberville, que está en el área de operación y normatividad del Instituto del Transporte. Les han entregado a la indirectamente 200 mil pesos por cada unidad que entra a trabajar con placas particulares. Una de esas rutas igual es la de Santa Mónica, que es reciente, o sea, tiene un mes que acaban de incrementar 10 unidades. Este espacio está diseñado para ustedes, para escuchar sus opiniones, sus críticas, sus comentarios, sus denuncias y sus reportes. Les recuerdo el número telefónico que está a su servicio, 71 973 67, y como siempre los invito a permanecer informados a través de elvistobueno.com. Conviértete en padrino de miles de niños del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Ellos te necesitan. Llama ahora al 01800-823-8310 o visita www.padrinoteletón.org.mx. Tu vida y la de ellos cambiará para siempre.